entre el 2015 y el 2018, más de 450 defensores y defensoras han sido asesinados en la región. Solo en el año 2018, la mitad de todos los asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo fueron en la región de las Américas, 83 asesinatos en la región. Pero además de esa situación absolutamente dramática, hay que incorporar todas las defensores y defensoras que son permanentemente agredidos física y psicológicamente. En general, hay una inacción del Estado y sus unidades o sus estamentos que no permiten prevenir de alguna manera la situación que pueden vivir los defensores y defensoras, y lo que sucede y lo que se ha visto en algunas investigaciones posteriores es que hay también una colusión entre agentes del Estado y aquellos que han perpetrado estos asesinatos o estas agresiones en algunos casos. Por lo tanto, o las investigaciones se dilatan de sobremanera o simplemente nunca llegan al resultado. En esta situación actual, donde uno ve que en 3 años más de 450 personas han sido asesinadas, esto por supuesto genera no solamente un drama social para todas las comunidades, para todas las familias que han sido afectadas, pero también está generando elementos de impunidad que en el caso del medio ambiente particularmente hoy día se ven visibilizados con esta muerte. Es necesario, es absolutamente necesario que la sociedad civil pueda actuar fuertemente como un par frente a los estados que lamentablemente sabemos que tienen mucho más poder económico, político y de represión. Pero si los defensores, los líderes de las comunidades son reprimidos, son agredidos, son asesinados, por cierto, las comunidades tienden entonces a inhibirse en la defensa de los derechos humanos. Y una sociedad democrática, cualquier sociedad que pretenda ser democrática, tiene que tener poderes, organizaciones que le hagan contrapeso al Estado y también el poder económico que está normalmente, en este caso particular, está viéndose en el mundo de las empresas que generalmente son las que están relacionadas con este tipo de hechos de agresión y de muerte. Es muy importante que primero se reconozca que las empresas pueden y están vulnerando, están violando los derechos humanos y que son un agente no estatal. Y por tanto, en esa lógica de agente no estatal, es el Estado y la sociedad civil, particularmente por supuesto el Estado, pero es el Estado y la sociedad civil que tiene que empujar para que el Estado, si no asume su responsabilidad, si no está asumiendo su responsabilidad, lo pueda asumir de manera pronta, de manera adecuada, y que claramente sea un promotor, un defensor y un garante del respeto a los derechos humanos hoy día con una agenda tan importante como son las empresas y todo el poder económico que ellas tienen. El tratado, lo que ayuda es a generar mayores espacios para que los estados propiamente asuman con mayor responsabilidad una situación que es claramente inaceptable y que se está dando en casi todos los países de la región. Claramente, muchas veces los estados son desbordados por situaciones y esto es muy importante entonces que haya un trabajo mancomunado entre los estados de la región, entre las sociedades civiles de la región, entre las organizaciones que defienden los derechos humanos. Y en ese sentido, todos los acuerdos internacionales ayudan a reforzar, ayudan a dar sustento para que efectivamente, primero, estas situaciones no sucedan nunca más y si lamentablemente vuelven a suceder, puedan tener la investigación, el ser juzgado por responsable y, por supuesto, tener la reparación de aquellos que fueron dañados. Y por eso son los tratados y los acuerdos internacionales que de alguna manera generan esta lógica de una soberanía más amplia, simplemente lo local, son muy importantes.